Cuasar TV, las noticias de Michoacán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró en alerta a 5 instituciones y albergues que tienen bajo tutela a menores de edad en Michoacán, luego de determinar que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes. Y 5 que los tenemos en un estado de alerta en el cual vemos y reconocimos una vulneración de derechos humanos importante. Durante el proceso de supervisión que determinó la ubicación de estos 5 albergues en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Morelia, se identificó que otro problema grave es la falta de interés de autoridades estatales y municipales, que origina que más del 10% de los 1,686 niños que están albergados en estos sitios no cuenten ni siquiera con identidad, lo que podría derivar incluso en un problema de trata. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La dirigencia de la sección 18 de la CENTE reemplazó al gobierno de Michoacán a finiquitar el pago de bonos a más de 80,000 trabajadores de la educación antes del 15 de julio a cambio de que no se desestabilice la entidad con una serie de movilizaciones. Hacemos un llamado urgente al gobierno del estado a que asuma la responsabilidad, liquide los adeudos que tiene para con nosotros los trabajadores y podamos avanzar en un clima donde hemos venido dándole prioridad al diálogo, a los acuerdos y con ello generar condiciones. El líder sindical Juan José Ortega dijo que la falta de este pago que corresponde al periodo vacacional de julio y agosto podría originar una seria confrontación con el gobierno estatal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con el nombre de los Blancos de Troya, surge nuevo presunto grupo de autodefensas en Apaxingán. A través de Facebook señalan que su principal objetivo es lograr un municipio libre de cuota, rateros y secuestradores, con gente productiva que genere fuentes de trabajo. En su presentación, en la que también se responsabiliza al gobierno de separar a los grupos de comunitarios y hacerlos rivales, se muestra una fotografía donde aparecen 5 hombres con sombrero, capuchas negras y playeras blancas, portando armas largas, y frente a ellos se encuentran 2 lanzagranadas y otro rifle de alto poder. En el escrito, en el que predominan las faltas de ortografía, que se ha compartido ya más de 140 veces y tiene varios comentarios en contra y a favor, se desligan de cualquier cártel y señalan que, por el contrario, están dispuestos a evitar el ingreso de alguno al Estado, además de destacar la necesidad de un diálogo de paz, ya que de seguir así, los resultados serían un baño de sangre por culpa del gobierno y por culpa de nosotros por ignorantes, señalan. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Mientras la localidad de Ucareo continuó prácticamente sitiada por sus habitantes que exigen la liberación de las personas que fueron detenidas como presuntas responsables de ahorcar y colgar de un puente a 2 presuntos secuestradores, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que será el Poder Judicial quien resuelva la situación jurídica de los inculpados. A través de un comunicado, la dependencia estatal señala que será el juez de control quien el próximo 10 de julio resuelva la situación jurídica de 3 personas que fueron presentadas ayer ante dicho órgano jurisdiccional por su relación en los hechos ocurridos en el municipio de Sinapecuaro el pasado viernes. El juez decretó legal la detención realizada por el personal ministerial luego de que la Fiscalía formuló imputaciones en contra de 3 de las 7 personas que fueron retenidas en un principio, las cuales, de acuerdo a testimonios, habrían participado en la retención y homicidio de las 2 personas que fueron encontradas sin vida en el puente ubicado en el kilómetro 190 de la autopista México-Guadalajara, tramo Marabateo-Sinapecuaro. Pablo Velázquez y Marco Torchiglieri fueron presentados este martes como nuevos refuerzos del Monarcas Morelia de cara al torneo Apertura 2015 de la Liga MX. En rueda de prensa, Roberto Hernández, director deportivo del conjunto Purépecha, destacó que el paraguayo Pablo Velázquez y el jugador argentino ex Boca Juniors Marco Torchiglieri tienen una gran calidad humana y futbolística. Ambos jugadores se comprometieron a coadyuvar para colocar al Monarcas en los primeros lugares del puntero y clasificar a la liguilla del fútbol mexicano. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.